Es que todo me pasa a mí. Tengo muchísimos problemas. Estoy agotado. Tengo algo que decirte. No vives en el modo espejo de Mario Caro. La vida son problemas. Y la vida resuelve esos problemas. Nos hacemos los chulos y nos creemos que por tener 20 y tantos años ya somos mayores y podemos con todo. Porque nuestros padres a esa edad ya tenían una casa y uno o dos hijos. Nuestros padres fueron unos varillas. A esa edad tú no estás preparado para nada. La realidad es que somos pequeños, somos petitos, somos pulgas aventureras. Pero pensamos que ya podemos afrontar todos los problemas de manera adulta. Que nuestra rutina ya es el nivel más difícil del juego, pero que ahí lo tenemos todo controlado porque ya nos hemos pasado el resto de niveles. Creemos que vivimos en el modo espejo de Mario Kart. Y verdaderamente, yo creo que no. Creo que ahora estamos empezando a aprender todo. Aunque suene doloroso, aún estamos en el modo más fácil. En el de una seta. Lo difícil viene ahora. Llevamos muy poco tiempo haciendo cosas de adulto y enfrentándonos a los problemas de adulto. Es que es normal que no nos salga todo bien a la primera. Llevamos muy pocos años trabajando. ¿Cómo nos vamos a tener una pecha de movida en el trabajo? Llevamos poquísimos años comprendiendo qué es el amor de verdad. ¿Cómo no te vas a rayar la cabeza por eso? Si estamos intentando ganar en la senda arcoíris y todavía no nos manejamos en el estadio de Mario. Si llevases 27 años enfrentándote a estas cosas, te diría, Lourdes, mi vida, míratelo. Pero si tu problema ha empezado hace un mes, hace un año, pues igual es normal que no estés acostumbrada a él, que no tengas las herramientas para solucionarlo y que se te haga bola. Vamos a tener que enfrentarnos a estos obstáculos del adulting una pecha de veces hasta que al final de tanto ensayo, error, tengamos un poquito de experiencia en el tema. Y ahí ya nos salga de carrerilla, sepamos salir los primeros, volar, derrapar, coger la estrellita en el momento justo y llegar a la meta los primeros. Pero sintiéndolo mucho, los pulpos que echan tinta, los plátanos y las setas esas azules que daban un montón de coraje, al igual que los problemas de la vida, van a seguir. Y cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Y te digo una cosa, que yo te cuento toda esta movida, pero que a mí el juego de la vida peor no se me puede dar. Que yo soy el primero que muchas veces me creo la paranoia de que vivo en el modo espejo de Mario Kart. Pero tú me has visto a mi cara de gamer. Pues eso. A jugar a todo el mundo. Un beso. Ánimo, tío. Espérate, no te vayas todavía. Que me ha gustado a mí el formato este de sentarme aquí a charlar con vosotros, con mis cervecitas, mis patatitas, tranquilamente. Si a ti te ha gustado también, pues déjame un me gusta, déjame un comentario, activa la campanita, suscríbete, esas cosillas. Muchas gracias a todo el mundo que le dio apoyo al anterior vídeo que me dijiste que os gustó un montón el ratito este de sentarnos y charlar. Y venga, a recoger que se me va a hacer tarde.